Hola Eduardo. Hola, buenas tardes. Una nueva emisión de Miserias de la Economía y esta vez en un horario atípico, producto de que, como ustedes saben, el canal se está reorganizando, se está reformulando, adaptándose a las nuevas exigencias técnicas del AFCA para tener mayor alcance, una mejor imagen, etc. Pero aquí estamos y estamos con nuestro amigo Guillermo Cabiasca. Y creo que no hay escapatoria, hay que tratar un hecho de trascendencia mundial que está golpeando fuerte en Europa, en el centro de Europa, y que no es otra cosa que la crisis griega y sobre todo este hecho extraordinario. La vieja Grecia, la cuna de la democracia, la que peleó denodadamente por su independencia, la que resistió la invasión de los nazis y fue decisiva para el triunfo frente a los ejércitos nazis, ahora ha dado un nuevo ejemplo impresionante al mundo, como hace muchos años que no veíamos, que ha sido la convocatoria a un referéndum popular para definir la situación de la deuda griega, ¿no? No sé qué opinión tenés vos de esto, Guillermo, pero estamos viendo un resultado realmente que ha conmovido. Yo creo que no solo ha conmovido a la Unión Europea, no solo ha conmovido a los países que se encuentran relacionado directamente con la crisis a nivel económico y político y geopolítico que implica la situación griega actual, sino que ha conmovido a toda la opinión y a los sectores populares y a las clases dominantes, yo creo, también en el mundo. El hecho de que un gobierno se atreviera, frente a las enormes presiones que había, a llamar al referéndum, y que ese referéndum también, con las enormes presiones que había en este mundo tan en el cual la penetración de las ideas de los grandes grupos de poder, de los grandes grupos ideológicos que condicionan nuestra forma de pensar, es tan fuerte, está tan transnacionalizada, yo creo que tanto o más en algunos casos que la economía, que el pueblo haya decidido con casi un 62% de los votos decir no a lo que se presentaba como que debía ser aceptado o era el abismo, o sea, decir no al plan de ajuste, al plan propuesto por la Troika, al plan propuesto centralmente por el Banco Central por Alemania y por la Comunidad Europea. Me parece que es un hecho de trascendencia que nos impacta a todos y que creo que merece un análisis profundo. Vamos a hacer eso enseguida que volvamos de un corte. Señor director, si dispone de las cámaras. Bueno, estamos, Guillermo, nuevamente en el aire, y vos fijate la forma en que se llega a esta situación, ¿no? En el año 2001, todo por ingresar al euro. El gobierno conservador de entonces, derechista, tergiversa las cifras del déficit fiscal de la deuda externa con ayuda de nada menos que de la calificadora de crédito Goldman Sachs. Mira, la que califica a todo el mundo, falsificó todas las cifras para ingresar a la Unión Europea. Se ingresa a la Unión Europea y comienza el proceso típico de endeudamiento, como hicieron en casi todos los países de la periferia, los grandes bancos, sobre la base de una plétora de dinero sobrante en todos lados, créditos a tasa muy barata, endeudarse todo el mundo. Los griegos, encima el nuevo gobierno conservador que vino, el nuevo gobierno, se enfrentó en el 2004 con que tenían las Olimpíadas, enormes gastos inútiles para todo, para hacer las Olimpíadas, el déficit fiscal saltó por los aires. Finalmente viene el nuevo gobierno del PASOK y viene la crisis del 2008, la crisis mundial del 2008-2009. 2009 estalla la crisis de la deuda en Grecia y no tiene más remedio el gobierno socialdemócrata que sincerar las cifras. Lo que se había dicho, que el déficit fiscal era del 3%, en realidad era del 12%. Se había dicho que la relación deuda-PBI era del 13%, en realidad era del 113%. Bueno, a partir de ahí comienza una cadena de desaguisados, no pueden hacer frente a la deuda. 2010 y 2012 hay dos rescates bancarios por parte de un organismo de crédito internacional que tiene un nombre muy raro, muy largo en Europa. Y además, el Fondo de Estabilidad Económica Europea. El Fondo de Estabilidad Económica, tenés buena memoria. Y comienza entonces... Hay una, bueno, me puedo anotar, cosa que yo nunca hago. Hay dos reestructuraciones de la deuda, etcétera, etcétera, y Grecia gana ahí. Pero la situación,
Es importante, desde el punto de vista político, contra vos mencionaste al Partido Conservador y al Partido Socialdemócrata, que cubrían hasta ese momento prácticamente todo el espectro político. Se alternaban en el gobierno. Cubrían todo el espectro político griego hasta ese momento. Habría otras fuerzas, de derecha, de izquierda, pero en general eran los que gobernaban Grecia. Exactamente. Cuando estalla la crisis de la deuda en 2009-2010 y empiezan las reestructuraciones, hay una recomposición de las fuerzas políticas y empieza a verse el fenómeno de Syriza, que es un fenómeno de 4-5% de los votos en ese momento. Pero como vos verás, tiene un crecimiento explosivo para llegar a ganar las elecciones en enero del 2015, ¿no? O sea, en 5 años han crecido y ganaron las elecciones. Ahora, lo que quiero decir que ganan esas elecciones, ¿sobre qué base? Si vos ves los resultados macroeconómicos entre el 2011 y 2014, el PBI cayó un 25%, la desocupación hoy está en el 27% en crecimiento, pero entre los jóvenes alcanza el 60%. Hay que decir que es el 60% de los jóvenes que todavía viven en Grecia, porque como ha pasado en todo el mundo, también en Argentina, cuando hay esta crisis, los primeros que emigran son los que tienen más posibilidades, obviamente, son los jóvenes. El sistema sanitario de salud está totalmente colapsado. Las jubilaciones en promedio fueron reducidas en un 60%. O sea, lo del Chacho Álvarez acá es una seriedad, es nada. Era la quita del 13%. La quita del 13%, es nada. Pero uno no, las cifras frías no dicen nada, ¿no? Las calles de Atenas y de las principales ciudades están llenas de pobres e indigentes. La tasa de suicidios creció un 35%, ¿no? Hay 10.000 suicidios el año pasado. Se sabe de muchas familias que a la noche encienden velas porque no le dan para pagar la tarifa de luz. O sea, la crisis tiene una dimensión, un dramatismo social de proporciones incalculadas. Y en este camino asume el gobierno Tsipras, el nuevo gobierno de Syriza, con una alianza de un sector nacionalista que tuvo necesidad de hacer un sector nacionalista de derecha, no un nacionalismo progresivo, ¿verdad? De derecha, pero es una alianza necesaria para poder formar gobierno. Porque hay que decir que el gobierno Syriza no es un gobierno de mayorías, es la primera minoría. Es un gobierno parlamentario, ¿no? Parlamentario, pero es la primera minoría. Entonces, para poder gobernar necesitó de alianza. Ahora, llegó un momento que la Troika, el FMI, el Banco Central Europeo, la Unión Europea apretaron tanto la situación, rechazaron todas las propuestas del gobierno Tsipras, que el gobierno Tsipras de golpe dio un vuelco copernicano en la situación y sorprendió a todo el mundo. Dijo, esto lo vamos a resolver con un referéndum, convocamos al pueblo a que diga si quiere o no seguir con esas políticas. Hace tiempo se había dicho eso y una de las exigencias y las advertencias de Europa había sido, de Europa, de Alemania, de Europa en general, había sido que no se hicieron los efectos, que esos eran temas que no iban a la discusión, como dicen los tecnócratas, ¿no? La respuesta que hubo en este caso, 24 horas después de lanzado el referéndum, es que los problemas de la deuda son técnico-económicos, no se resuelven votando. A lo cual el ministro de Economía, que aparentemente fue el mentor, el de la audacia y la valentía de llamar al referéndum, planteó que el gobierno Tsipras, como todo gobierno, es solamente un intermediario. Que los que tienen que tener voz es el pueblo. Entonces nosotros le damos la voz al pueblo para que diga qué quiere hacer. Un hecho extraordinario, que lo que ha hecho es que se ha partido, todo el frente de acreedores se ha partido. Porque, fíjate vos, ahora sabemos que el resultado de referencia, que vos decías, 61.3% a favor de no. Pero cuando nada de esto se sabía, y con toda la presión de los grandes medios internacionales, y de los medios griegos, que salvo la televisión griega que estaba cerrada y la volvió a reabrir hace 3 meses este gobierno, es el único medio que tiene el gobierno Tsipras a favor. Todos hablaban de un empate técnico. Sí. Bueno, empate técnico era un invento japonés, porque se vio que no era ningún invento. Pero lo que te quiero decir es que 2 días antes de ese referéndum hay un informe sobre la sustentabilidad de la deuda griega que hace el Fondo Monetario Internacional, que sorprendentemente dice la deuda griega es insostenible. No, debemos aclarar que el planteo de hasta ese momento de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo eran
que la deuda debía ser pagada íntegramente, íntegramente con un ajuste con un ajuste brutal y sin necesidad de ninguna reestructuración. Ahí el fondo plantea, hay que hacer una quita del 30%, hay que reestructurar la deuda a 40 años con 20 años de gracia. 20 años de gracia quiere decir 20 años sin que Grecia pague nada a los organismos internacionales. Esto rompió el frente de acreedores, el FMI se separa del Banco Central Europeo, de la Unión Europea, hay conflicto entre el presidente francés y la canciller Merkel, entre Hollande y Merkel de Alemania, hay conflictos, hay visiones distintas, los franceses dicen, es interesante la propuesta griega, hay que analizarla, Merkel dice que no, no hay condiciones para analizarla, no hay condiciones para un nuevo rescate, en estas condiciones es imposible una nueva reestructuración de la deuda, que si llega a ser, tiene que ser sin quita. Y así estamos hasta hoy. En la mañana de hoy, es el último dato que tengo, Tsipras, el presidente de Grecia, presentó un nuevo memorándum de entendimiento que va a ser discutido el domingo por la comisión de... ¿Tenés los datos de cómo está...? No se sabe nada. Por lo menos hasta hace rato no se sabía nada. Va a ser por la comisión de ministros de finanzas de la Unión Europea sin la presencia del Fondo Monetario Internacional. Algunos datos. Me parece que ahí lo que nosotros tenemos que ver, me parece que dijo en cuestiones, no tanto bueno, cuestiones técnico-económicas, pero hay cuestiones geopolíticas en juego, ¿no? Que vamos a ver, me imagino, en el siguiente bloque. Pero algunos datos económicos. De los 323.000 millones de euros que constituye actualmente el 177% del PBI griego, o sea, una cifra, nos acordamos de acá, era... 145.000 millones, después llegó a 190. O sea, estamos hablando de cifras. Tenés pensando que la economía argentina es mucho más grande. Muchísimo. Y acá es un país de 11 millones de habitantes, con un PBI. 18.000, digamos, de esa deuda, el 69% corresponde al Fondo de Estabilidad Económica Europea, o sea, exclusivamente a los bancos europeos. No. Y al FMI. A los estados europeos. La deuda, buena parte, ese es el problema, buena parte de la deuda fue estatizada. Claro. Por eso, la situación no es como acá, que la Argentina en su deuda tenía un infinito número de bonos en manos de generadores privados. Allá no, el 70% depende de los gobiernos de la Unión Europea, claro, porque lo tiene ese fondo. Claro, es el fondo. Por eso vos sabés que paralelamente a estas discusiones, el Parlamento griego conformó lo que se llama la Comisión de la Verdad. Es una comisión integrada por expertos griegos de la Unión Europea, como el belga Eric Toussaint, que nosotros hemos tenido oportunidad de tener acá en el canal. Daniel Albarracín, un experto de España, un experto que participó en la investigación de la deuda en Ecuador, que no recuerdo cómo, etcétera, etcétera, y presentaron ese informe el 18 de junio. Pero es un informe que lo hicieron en 20 días, ¿sabes por qué? Porque la deuda está toda en el mismo lugar, es muy sencillo auditarla. Acá era un infierno auditar la deuda, lo cual no quita que no debiera haberse auditado, que nunca se hizo. Pero ellos han determinado el carácter de la deuda, el carácter ilegítimo, odioso, cómo Grecia fue forzada a endeudarse para pagar las compras de armamentos, especialmente a Alemania y a Francia, pero además ellos determinaron que de todos los rescates recibidos, esos dos rescates, solo el 10% fue para gastos corrientes, es decir, para procesos productivos, sociales, el 90% fue para salvar a los bancos. Salvaron los bancos, estatizaron la deuda y a otras cosas. Y estamos hablando, vuelvo a repetir la cifra, ¿no? 323.000 millones de euros, comparémosla con la deuda de un país argentino mucho más grande. El PBI, como vos dijiste, cayó el 25% en los últimos 5 años. Los pobres se aproximan al 33% en el 2015, eran el 22% en el 2013. Las exportaciones son principalmente Alemania e Italia y constituyen 18.000 millones de euros. Es un porcentaje menor de las exportaciones argentinas, ¿no? Sí, claro, son 80.000. Sí, las importaciones son 61.000 millones de euros. Fíjate vos el déficit. El déficit es brutal, principalmente de Alemania e Italia, pero también de Rusia y China, que no claro, fueron las también necesitan energía y necesitan alimentos, también porque es muy improductivo el sector agrario de ellas, muy improductivo porque la tierra no es buena, tiene una serie de problemas, ¿no? Tienen una economía, digamos, inclusive diciendo la de nosotros, sumamente atrasada. Básicamente, la agricultura son
latifundios de poca, tierras de poca productividad. Y sus ingresos, para cerrar un poco la cifra, sus ingresos fiscales son de 87 mil millones y sus gastos son de 120 mil millones, en base al déficit fiscal enorme que tiene. Es el orden del 13, 14, 12% acumulado desde hace años. Guillermo, tenemos que ir a nuevo corte, pero te dejo una pregunta picando a ver qué te opinas. ¿Cuál es para vos la razón de este vuelco del Fondo Monetario Internacional, que es algo distinto y que le está tirando una mano a Grecia que no se la tiró a Argentina? Vamos a un corte y enseguida regresamos. Bueno, me dejaste una pregunta picando. Exactamente. Es una pregunta interesante. ¿Por qué el Fondo Monetario da este informe dos días antes de las elecciones? Un informe que se aproxima más a la posición griega que a la posición de los bancos. Un informe que, valga la redundancia, nadie estaba informado de lo que lo iban a hacer y que además, cuando se enteró, la Unión Europea trató de bloquear su información y el fondo dijo, no, esto se publica. Nosotros tenemos que ahí entrar, me parece, en el plano de la geopolítica y las relaciones de poder en el mundo, ¿no? En este momento, Estados Unidos está viendo, me parece a mí, la posibilidad cierta, de que las acciones políticas de, por un lado, la Unión Europea y por otro lado el gobierno griego lo van indicando, ¿sí?, de una aproximación de Grecia a Rusia. Son dos países ortodoxos, Grecia es un país pobre, Rusia puede proveerlo de algunos de los recursos que necesita como para poder solventar los primeros años de la crisis, y cuando a una persona muy agredida no se le dejan salidas, las salidas pueden ser la rendición total, como antes charlábamos fuera de cámara de un boxeador, que es en realidad lo que buscaba Merkel. En realidad lo que ve Merkel y algunos otros países buscan es la renuncia de Sipras, claro, que desaparezca ese gobierno izquierdista del mundo, ¿no? Claro, que es dar una lección de que no, eso no va a ningún lado, de que acá hay que disciplinarse, que gobiernan los bancos, que si no funciona les ofrecemos, como a Italia, un banquero que los gobierne. Y la otra cosa es también el efecto contagio, del gobierno de Syriza más el resultado del referéndum alienta a todas las fuerzas populares en Europa, a las izquierdas, en primer lugar fortalece a Podemos, no, bueno, toda esta situación interna. Pero me interesa, no, avancemos en el tema geopolítico, porque por ahí está, me parece a mí, la explicación del fondo. La resistencia del gobierno griego y la intransigencia del gobierno de la Unión Europea indudablemente lleva en estos términos una confrontación en la cual Grecia y Rusia tienden a aproximarse. Grecia y Rusia tienden a aproximarse en un momento en el cual Rusia y Occidente están en un conflicto geopolítico, en un conflicto en el cual principalmente en Ucrania, pero en general también la intervención rusa en Siria en un momento, y la intervención rusa en Siria, no solo el tema de Ucrania, tiene que ver con el acceso ruso al Mediterráneo. No nos olvidemos que en Siria hay una base rusa. Grecia es un estado clave, estratégico, se encuentra entre los Balcanes. Hay una base de la OTAN. Todo el comercio. Grecia es uno de los ejércitos, fuerzas armadas mejor equipadas de América, de la Unión Europea. Y además, en el nivel de gastos militares, es el cuarto de la Unión Europea, ¿no? Lo cual es sorprendente. Cuarto gasto en la Unión Europea, existiendo en la Unión Europea, Alemania, Francia, exactamente, Inglaterra, Italia, España, países que son bastante más grandes que Grecia. Y hablando, vos mencionaste el caso de Ucrania. Vos fijate que la Unión Europea le está dando permanentemente préstamos y financiamiento a Ucrania, que no forma parte de la Unión Europea, y se lo niega a Grecia, que sí entró en la Unión Europea. Eso es sorprendente. Yo creo que por ahí encontramos una apreciación del gobierno de los Estados Unidos, en lo cual le dice aflojemos, porque si no perdemos a Grecia, y la pérdida de Grecia en el tablero de la disputa de poder mundial. Claro, si esto sigue así, claro, le van a entregar Grecia a Rusia. Ya hay un acuerdo firmado para un oleoducto que iría desde Rusia atravesando Turquía a llevar petróleo a Grecia. Y además está la China, que ya ha dicho que quiere comprar el puerto de Pireo, que está en semi-privatización, ¿no? Que era una, igual era una de las cosas que se había comprometido Syriza a no privatizar. Y además Rusia es Grecia es la salida al Mediterráneo para Rusia.
y Grecia tiene enfrente al Líbano y todos los conflictos. Grecia sí, está entre Turquía, el otro lado del Mediterráneo, el mundo del Magreb, del otro lado la Unión Europea, es un estado ubicado clave y fue un estado clave, por eso también fue ocupado en la Segunda Guerra Mundial por Alemania, ¿no? Que en realidad está parecería pretender repetir lo mismo en términos de vez de con los Panzer, con a través de la finanza está volviendo. Bueno, tenemos que ir cerrando un poco este panorama, pero en realidad es un final abierto, ¿no? Porque después del respaldo obtenido, vos fijate que si vos sumás los votos que obtuvieron en enero Syriza, Massanet, que es el sector nacionalista que está aliado ahora de Syriza, más Aurora Dorada o Amanecer Dorado, que son los fascistas, pero que en este caso... Que serían todos los anti-euro. Todos los anti-euro, es el 47% de los votos. La diferencia con el 61 son votos que salen de los partidos tradicionales que apoyan el sí. Es decir, no solo ha crecido este impacto, sino que han debilitado a esos otros partidos. Entonces, la fuerza que le han dado a Tsipras para negociar es muy importante, lo cual le impide a Tsipras retroceder mucho frente a la Unión Europea. Si no, va a haber un conflicto interno. Hay que decir que en todo este proceso, las fuerzas anticapitalistas que había dentro de Syriza, que eran el 37% de los delegados, ahora son 44%. Claro, porque ahí estamos pensando, hay un conflicto geopolítico mundial, hay un conflicto, digamos, entre Grecia y la Unión Europea, y hay un conflicto al interior de Grecia entre la derecha, llamémosla proimperialista, y los sectores que obtienen diferentes grados de nacionalismo, hasta los sectores más progresistas, más revolucionarios, más anticapitalistas, y a su vez hay un conflicto que yo creo que es central de cómo se resuelve al interior de los sectores que están confrontando con el programa europeo la relación de fuerzas, porque están los que buscan acordar lo más que pueden y los que buscan una salida que permita lo que yo creo que es la salida de Grecia de esta situación. Pero vos fijate, hay muchos sectores que salieron, no siguieron a los partidos del sí y votaron por el no. Por esa gente que votó por el no, esperando una negociación favorable, si la Unión Europea lo sigue acorralando, ¿no? Es decir, la salida que tienen es la salida del euro, la nacionalización de la banca, la recreación del drama. Es decir, romper con todo esto, ¿no? Pero recordemos, y esto lo mencionaste vos, y digamos por ahí no está bien claro, Grecia no tiene moneda. Grecia no tiene moneda, no tiene soberanía monetaria en este momento. Justamente si el lunes que termina el corralito bancario, si el Banco Central Europeo no le autoriza un nuevo cupo de financiamiento, para que haya moneda, no hay circulante, los bancos tienen que seguir cerrados o estalla la economía. Es un problema de horas, no es un problema de horas. Por lo tanto, es una salida de rupturista, está en el camino de todo esto, ¿no? Por eso el final está abierto, no se puede saber bien, se está negociando por horas. A lo mejor mañana nos despertamos y nos encontramos con alguna nueva sorpresa, como lo que pasó el viernes con lo del fondo, o se impone la Unión Europea, o renuncia a Tsipras, o se radicaliza totalmente el gobierno de Syriza y abre las manos a los sectores de izquierda anticapitalista, con lo cual hay una situación. Bueno, esperemos como propuesta, ¿no? Como idea, es que la solución sea no transar. No, seguro, si no sería. Pues, el otro efecto, si se transa y se entrega todo, sería. El otro efecto. Más después del referéndum sería catastrófico. Puede ser que venga una radicalización muy fuerte o una gran desmoralización, ¿no? En fin, es un final abierto. Vos fijate que sí, también, no, aun cuando arreglen, porque el memorándum del fondo termina diciendo que con la quita de la deuda, la reestructuración a 40 años, así todo el éxito va a ser que la deuda va a quedar en una relación del 120% del PBI. Es decir, es ganar tiempo por 2 años. ¿Qué 2 años? Que a lo mejor le da aire al gobierno Tsipras, porque hasta ahora el gobierno Tsipras no pudo hacer. Asumió en enero y no pudo gobernar el país, está siempre con el mismo problema. El presidente y los ministros se pasan más tiempo en Bruselas que en Atenas, ¿no? Entonces, todo esto está en movimiento. Esperemos que siga su camino. No sería de extrañar que en una semana o dos tengamos que hacer otro programa sobre Grecia, ¿no? Y que lo que pasa en Grecia sirva de ejemplo para el mundo, ¿no? Exactamente, que sirva de ejemplo, que potencia a las izquierdas, a las fuerzas populares y abra un camino diferente. Bueno, y con esto nosotros llegamos al fin de este programa de emergencia para atender la Grecia y volveremos
en cualquier momento, hasta tanto el canal esté en condiciones como esperamos que esté en muy poco tiempo más. Será entonces, hasta la próxima vez, y seguimos en Miseria de la Economía. Gracias, Willy. Gracias, Eduardo. Y nos vemos. Nos vemos pronto.